En un maravilloso lugar conocido como el Bosque de los 100 Acres, vive un oso que se llama Winnie the Pooh, que vive muchas y grandes aventuras. Y si no me equivoco, me parece que tenemos el tiempo justo para ver una ahora mismo. Un día, Pooh se reunió con sus amigos Conejo, Piglet y Rito en el viejo puente de madera para hacer una carrera de palitos en el río que pasa por debajo. Y cuando lo lancemos, el primer palito que pase por debajo del puente gana. Bien, ¿preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¿Tú ves el tuyo, oso Pooh? No, me parece que mi palo se ha empalado. El mío es como grisáceo. Sí, eso es lo que veo. Y está saliendo por mi lado. ¡Vamos, palito, palito, palito! ¿Seguro que es el mío? Es grande y gris. ¡Ahí viene! ¡Es muy grande y gris! ¡Uy, no, no! ¡No es eso! ¡Es... es... ¡Igor! No me prestéis ninguna atención. ¡Igor! ¿Pero qué rábanos haces ahí abajo? A ver si lo acertáis. ¿Pescar? Mal. ¿Has salido a navegar? Mal otra vez. ¿Acaso esperas que alguien te ayude a salir del río? Exacto. Tengo una idea. Si todos tiramos piedras y cosas al río a un lado de Igor, las piedras formarían olas y las olas le llevarían a la otra orilla. Es muy buena idea. Qué bien que se nos ha ocurrido, Pooh. Creo que un poco a la izquierda, Pooh. No, a la derecha, sí. ¿Preparado? ¡Preparado! ¡Una, dos, ahora! Oh, vaya, a lo mejor no era tan buena idea después de todo. ¡Ahí está! ¡Tu plan ha funcionado, Pooh! Todos se sintieron muy aliviados al ver a Igor a salvo y fuera del agua. Así que para celebrarlo, se reunieron todos en el viejo puente para levantar sus palitos. Buenos amigos juntos y pasándoselo muy bien, un día más en el Bosque de los 100 Acres.